Bueno, vamos a esperar un minutico para iniciar. Que se acaben de unir los participantes, los estudiantes. Bueno, perfecto, vamos entonces a iniciar sin problema alguno. Bienvenidos. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Entonces, el tema que vamos a ver en el día de hoy tiene que ver mucho con lo que hemos visto en los temas anteriores, ¿no? Hemos empezado, vimos todo lo que era la parte de nutrientes, de alimentos, la forma en cómo se clasificaban los organismos según su nutrición, si era nutrición heterótrofa o autótrofa, según la clase de seres vivos. Y pues en la clase pasada vimos hasta todo lo relacionado con la parte heterótrofa, todo lo de la parte de animales, y hoy nos vamos a enfocar sobre, en este caso, la nutrición humana, ¿sí? Bueno, entonces, resulta que en ese proceso de nutrición en el ser humano, tenemos etapas importantes que vamos a estar viendo, como es la ingestión, la digestión y la absorción de esos nutrientes, y pues al final, lógicamente, lo que es la expulsión de los desechos, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo cómo se realiza la ingestión, cómo se realiza la digestión, cómo se realiza la absorción, ¿cierto? La defecación hace parte de lo que es la excreción, ya expulsar los nutrientes. Entonces, vamos a ver la serie de órganos que conforman, en este caso, nuestro sistema digestivo, las funciones que cumplen, etapas mecánicas y etapas químicas que suceden en nuestro organismo para efectuar el proceso de la nutrición. Bueno. Entonces vamos a empezar por las partes, ¿cierto? Que en este momento tiene nuestro sistema digestivo, ¿cierto? Entonces, en forma general, ¿no? Nuestro sistema digestivo está formado por un tubo digestivo, ¿cierto? Que es un conducto de aproximadamente 10 metros de longitud, que inicia, pues, lógicamente, desde la boca, va por el esófago, llega al estómago, y tenemos entonces nuestro intestino grueso y nuestro intestino delgado. Aproximadamente 10 metros de longitud, ¿sí? Entonces es este tubo digestivo, pero no solamente el sistema digestivo está formado por ese tubo, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver parte por parte para mirar en el tubo digestivo todo lo que ocurre, ¿cierto? Entonces aquí, pues, como lo primero que tenemos es nuestra boca, ¿cierto? Que es la sección inicial del tubo digestivo, donde entran los alimentos al cuerpo, ¿cierto? Y pues esto posee, en este caso, pues está formado por dientes. Poseemos nuestra lengua y poseemos glándulas salivales. Los dientes, pues, tienen la función, lógicamente, de masticar la comida. La lengua mueve esa comida que está siendo triturada, la mezcla y, pues, la saliva, ¿cierto? La saliva permite que se forme, en este caso, ¿cierto? Haya, en este caso, una formación del bolo alimenticio. Entonces, ¿intervención de quién? Intervención de los dientes.
intervención de la lengua, intervención de las glándulas salivales, cada uno con respectivas funciones. Dientes, ¿cierto? Desgarra, tritura, ¿cierto? Entonces ahí tenemos. Lengua se encarga del movimiento, ¿cierto? Movimiento del alimento que está siendo triturado, desgarrado. Las glándulas salivales pues proporcionan esa parte importante, la humedad y unas enzimas importantes que ahora más adelante las vemos para ver esa función. Y entonces, ¿qué se forma en la boca? El bolo alimenticio. Bueno, continuamos con la siguiente parte del tubo. Ah, bueno, entonces aquí tenemos, en este caso, ¿cierto? Es el exófago. Ah, resulta que el exófago, ¿cierto? Que es el conducto que viene después de la boca cuando uno ya pasa, ¿cierto? El alimento. Entonces, cuando ocurre el proceso de deglución, degluir, ¿cierto? El bolo alimenticio pasa al exófago. Entonces, es el conducto o músculo que lleva el alimento al estómago. Entonces, el bolo alimenticio pasa hacia el exófago y de allí llega al estómago. Entonces, habitualmente es una cavidad cuyas paredes se encuentran unidas y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio, es decir, cuando consumimos líquidos, pero lógicamente no se abre de igual manera, ¿cierto? Cuando consumimos líquidos, o sea, cuando viene algo sólido, ¿no? Entonces, por allí, mientras tanto, permanece cerradito el exófago. La otra parte que tenemos entonces es nuestro estómago. Y ya nuestro estómago, ¿cierto? Esto es en este caso el órgano más ancho del tubo digestivo. Tiene forma de bolsa, ¿cierto? Tiene forma de bolsa. Y pues él tiene un movimiento involuntario de los músculos del estómago. Entonces él mezcla el bolo alimenticio, ¿cierto? Él empieza a mezclarlo con una serie de jugos, perdón, él empieza a mezclarlo, entonces el bolo alimenticio baja y aquí hay una serie de jugos y por medio de los movimientos involuntarios, si vieron un amarillito en los jugos y ahí hay movimientos involuntarios, entonces hay una mezcla de esos jugos estomacales y los movimientos y entonces, ¿qué pasa? Tengo que tener en cuenta, allá, listo, llega el bolo alimenticio, pero cuando se mezcla con esos jugos estomacales, ahí ya se forma, ¿qué? Se forma algo que pasa a llamarse quimo, ¿sí? Ya no es bolo alimenticio de la boca al exófago. Lo que se transforma en el estómago y sale de él, lo vamos a llamar quimo. Bueno. Ahora, ¿qué sucede en nuestro intestino delgado? Resulta que nuestro intestino delgado es un conducto estrecho comparado con el estómago, claro, comparado con el intestino grueso. Es el órgano más largo del tubo digestivo, nuestro intestino delgado. ¿Y qué sucede en él? Ah, pues sencillo. Resulta que en ese largo tubo digestivo del intestino, el quimo se mezcla con otros jugos. Pero en este caso, miren, aquí tenemos el intestino delgado. Resulta que el intestino delgado llega conductos del páncreas, que es este amarillito, y el hígado que produce, aquí esto verde es la vesícula biliar, ¿cierto? Que produce la bilis y el jugo pancreático, se descargan en el intestino delgado al principio. Y si ven acá, miren, ¿qué sucede? ¿Ven esta estructura que parece una E y tiene, digamos así, tres vellosidades? Y aquí baja toda una cadena. ¿Qué pasa? Esos jugos pancreáticos, mire, que representan con los punticos. Al tocar la cadena y al tocar esta E con sus pelitos, miren, empiezan a desparticularlos, a volverlos más pequeños. Esa es una de las funciones del jugo pancreático. Entonces, recordemos que ya no tenemos el bolo alimenticio, ya lo que baja en este caso, lo que está bajando en el intestino, ya es el quimo, pero cuando se mezcla con esos jugos
provenientes del hígado y del páncreas, ya no se llama quimo, sino se llama quilo. Es un líquido, ¿sí? Ya no es sólido, ya es un líquido que se llama quilo. Eso se produce en el intestino. Ahora, cuando llegamos al intestino grueso, que ya es la sección final del tubo digestivo, donde llegan en este caso, ¿cierto? Llegan en este caso los residuos o desechos que el intestino delgado no ha absorbido. Ay, entonces resulta que en nuestro intestino delgado hay una absorción de nutrientes. En el intestino grueso también lo hay. Ahorita más adelante, cuando veamos las diferentes fases, nos vamos a dar cuenta. Pero entonces las paredes del intestino grueso también absorben, mira, absorben el agua, ¿cierto? Absorben el agua del quilo. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la importancia que tiene, ¿sí ven? La importancia que tiene la función del quilo, ¿sí? Ah, perdón. Para que podamos ver, en este caso, cómo se transforma esa masa, más o menos sólida, y de ahí es donde se forman las heces fecales. ¿Por qué? Porque como en este caso el intestino grueso ha tomado el agua del quilo, pues entonces ya hay menos agua, entonces ya se empieza a quedar la parte sólida allí. ¿Sí ven? Entonces eso es lo que sucede en este caso nuestro intestino, ¿cierto? Nuestro intestino grueso, ¿sí? Entonces, bien. Ahora, podemos ver nosotros lo siguiente. Ya hemos hablado en este caso del tubo digestivo, de la boca al intestino. Resulta que, aparte de ese tubo digestivo que va desde la boca hasta el intestino grueso, tenemos unas glándulas digestivas muy importantes, ¿sí? Y esas glándulas digestivas nos permiten, en este caso, poder tener cierta función, es importante. Entonces, las glándulas son órganos que segregan, es decir, botan, ¿cierto? Segregan. Buenas, ¿qué tal? Botan, en este caso, sustancias importantísimas. ¿Para qué? Para la fragmentación, es decir, para que empiece el rompecabezas de nuestro alimento a volverse piezas más pequeñas. Entonces, las glándulas digestivas que nosotros tenemos son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, que hacen parte de nuestro proceso digestivo, porque nosotros poseemos más glándulas en nuestro cuerpo. Pero las tres glándulas que intervienen en la digestión son las glándulas salivales, el hígado, ya que realiza unas funciones, mejor dicho, el hígado tiene más de 500 funciones en nuestro organismo, pero una de las funciones de ella es la producción de bilis, que ahorita vamos a ver la función que cumplen, y el páncreas, que también tiene muchas funciones en nuestro organismo, y una de estas hace parte de nuestro sistema digestivo. Bueno, entonces vamos a analizar cada glándula. Entonces tenemos... Hola, profe, buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nos estaba extrañando. Bueno, perfecto. Que van llegando. Profe, es que es para decirle que es que, como ahí está el nombre de mi mamá, mi nombre es Kevin Andrés García. Ah, listo, okay, para que no se confunda. Listo, perfecto, Kevin, gracias. Entonces, resulta que de esas glándulas salivales, ¿cierto? Nosotros tenemos tres glándulas salivales. La glándula parótida, mire su ubicación en nuestra cabeza, ¿cierto? En nuestra cara. Y tenemos la glándula submandibular y sublingual, que son las encargadas, pues, de darnos saliva, no solamente para la digestión, ¿no? Porque nuestra boca debe estar húmeda, ¿cierto? Siempre debe estar húmeda. Entonces, y todo nuestro, lógicamente, todo nuestro conducto digestivo debe estar húmedo. Entonces, las glándulas salivales, como lógicamente se produce la saliva y nosotros vamos pasando esa saliva, humedece, en este caso,
todo nuestro tubo digestivo, porque ya en el estómago pues ya se producen jugos químicos y pues ya humedecen y de ahí para allá pues ya hay otra producción de líquidos, pero entonces al menos las glándulas salivales, una de las funciones lógicamente es humedecer nuestra parte bucal y el esófago. Si no hubiese saliva, nuestro tubo digestivo al principio digamos así, sufriría heridas, ¿sí? Por no haber esa humedad. Bueno, entonces resulta que la producción de saliva que vierte en la cavidad oral, ¿cierto? Cuya función es iniciar la digestión de los alimentos al humedecerlos, ¿cierto? Entonces, al humedecerlos nos ayuda al proceso de masticar, porque es mucho más fácil, y deglutir, ¿cierto? Pasar el alimento. Resulta que en este caso las glándulas salivales, ellas comienzan ese proceso de digestión y contienen enzimas que ayudan a la digestión de los carbohidratos, es decir, de los azúcares que contienen nuestros alimentos y de las grasas, ¿sí? Entonces ellos tienen esa función importante, aparte de humedecer el alimento y empezar a formar el bolo alimenticio, así se llama entonces en nuestra boca, cuando el alimento empieza a mezclarse con la saliva, a ser triturado por nuestros dientes, entonces ahí se forma el bolo alimenticio y empieza la digestión de los carbohidratos, de las azúcares y de las grasas en nuestra boca, gracias a las enzimas que posee, en este caso, las glándulas salivales. Bueno, entonces, ¿qué función cumple nuestro hígado? Resulta que el hígado, pues, es la glándula más voluminosa de las vísceras que tenemos y es una de las más importantes para la actividad metabólica. Como les dije, tiene muchísimas funciones nuestro hígado. Entonces es un órgano glandular, ¿cierto? Es una glándula cuya función digestiva es la secreción de la bilis. Ahora que veamos cómo se realizan los procesos químicos, podremos analizar cómo se realiza esa secreción de la bilis. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos, en este caso, el páncreas. Resulta que el páncreas también tiene una función importantísima, ¿sí? Entonces, si nos podemos dar cuenta, bueno, aquí según la gráfica, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro páncreas, y aquí tenemos el estómago, mire, el estómago, y aquí empieza el intestino delgado. Entonces, el páncreas secreta enzimas que cortan, aparte de las grandes moléculas de los nutrientes, entonces, aparte de ayudar a que se vuelvan más pequeñas. Y puedan ser absorbidas por el torrente a través de las paredes del intestino, que pues ahora más tarde lo vemos, tienen funciones importantes en cuanto a ese jugo pancreático, que ahora pues también vamos a ver ya específicamente qué ocurre. Pero entonces tenemos esas tres glándulas, ¿cierto? Las glándulas, en este caso glándulas salivales, tenemos la intervención del hígado por lo que forma la bilis y tenemos la glándula del páncreas como partes importantes. Entonces, a continuación vamos a ver un video de la digestión para que podamos comprender y repasar parte de lo que ya hemos visto hasta acá y poder entender mejor el tema. Bueno, entonces, ya voy a compartirles pantalla nuevamente para poder ver el video. Bueno, entonces, ¿ya se ve el video? ¿Sí? Bueno. Ya va. Kevin, ¿se ve el video, sí? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a escuchar lo que nos va a enseñar el video. Procesos de digestión, absorción y eliminación. No hay nada más familiar, ni más misterioso, ni más fascinante en su funcionamiento. Maravilloso en su mecanismo, exquisito en su gama de sentidos y sorprendente en su capacidad de comprensión, el cuerpo humano. Los alimentos en la forma en que los consumimos deben transformarse mediante procesos bioquímicos en moléculas más pequeñas antes de ser absorbidos para luego ser transportados por todo el torrente sanguíneo como fuente de energía para formar nuevas células, reparar, renovar
Bueno, aquí hay que tener en cuenta, voy a hacer cortes y voy a ir explicando. Aquí hay que tener en cuenta que la función que tenemos de tomar los alimentos es de ellos tomar los nutrientes y la energía necesaria para que nuestro organismo a nivel celular pueda tener la materia prima para formar, lógicamente, otras proteínas y tomar de ellos, lógicamente, la energía, ¿cierto? Para poder realizar todas las funciones de nuestro cuerpo. Continuemos. Alimentar y darle energía a todo el organismo. A este fantástico milagro rutinario se le conoce como digestión. Cada vez que ingerimos alimentos, nos embarcamos en un viaje de 11 metros de longitud media, a través del tracto digestivo, en un recorrido diseñado para absorber de ella todo lo que nos sea útil. En las aproximadamente 30 horas y en los más de 6 metros que tarda en digerirse, convertimos las plantas o animales en energía y absorbemos los bloques químicos en nuestra propia carne y sangre. Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, todos estos nutrientes provienen de lo que comemos. La digestión realmente empieza antes de que el alimento atraviese nuestros labios. Puede decirse que la digestión comienza como un proceso mental, pues la visión del alimento, su olor y aroma, estimulan de por sí la secreción de jugos digestivos adecuados. Muy bien. Entonces aquí hay algo muy importante que nos acaba de decir, y es que resulta que la digestión no inicia cuando empezamos a ingerir alimentos, no, es mucho más, porque resulta que la digestión como tal, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos hambre, o no, o puede ser que no tengamos hambre, pero olemos algo rico y nos gusta, ¿cierto? O vemos un alimento, todavía no lo hemos olido, pero resulta que lo vemos a nivel solamente con verlo o con olerlo, nuestros jugos estomacales empiezan a moverse. Nuestra saliva empieza a producirse en mayor cantidad. Entonces ya empiezan, en cierta forma, la función de digestión sin que todavía hayamos ingresado alimento a nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, perfecto. Continuemos. Salivamos aproximadamente 0.5 litro al día. Y en esta saliva hay enzimas que junto con nuestros dientes comienzan a descomponer la comida que ingerimos, pero no sin antes obtener su sabor, que además produce sensación de placer y bienestar. Puesto que los dientes son condensadores naturales de energía, al masticar energetizamos el alimento y por tanto una masticación profusa y tranquila garantizará una importante secreción salival, permitiendo una óptima digestión y asimilación de los alimentos. Si vimos ahí en el video la importancia, o sea, aparte de que los dientes se estén triturando, la función de nuestra lengua de estar moviendo el alimento de un lado al otro, porque entonces el alimento no se queda en un solo lado, sino que va pasando de un lado a otro para ser triturado, ¿cierto? O de un diente a otro. Con una buena masticación aseguramos que el proceso digestivo comience bien desde el punto de vista mecánico, eléctrico y bioquímico, generando masajes en el cráneo y estimulando vitalidad a las funciones cerebrales. En la lengua, receptores y papilas gustativas con terminales nerviosas sirven de sensores para transmitir la información al cerebro de lo que estamos comiendo. Estos detectan el alimento y sus sabores producen el primer paso de la digestión. La saliva con un pH alcalino contiene dos enzimas, la amilasa salivar o tialina, que comienza a digerir el almidón de los alimentos, transformándolos en moléculas más pequeñas, y la lisocima, que actúa eliminando gran cantidad de bacterias, sobre todo bacterias tipo gram positivas por lisis o descomposición. Los dientes. Entonces vemos que en este caso encontramos enzimas específicas en nuestra saliva que nos ayudan a empezar la parte de la digestión, ¿cierto? Pero nos hablaba también de cómo el sistema nervioso, ¿cierto?, interviene, ¿no? Entonces, tenemos papilas gustativas en nuestra lengua que nos permiten enviar información a nuestro cerebro y el cerebro a la vez, pues entonces, recibe esa información y va avisando al cuerpo, lógicamente, en forma involuntaria a nuestro todo sistema digestivo, diciendo, bueno, para allá va tal y tal alimento, entonces, para que se vayan preparando, por decirlo así. Bueno.
que trituran y reducen el tamaño del alimento, a la vez que dan movimiento a la mandíbula. Puesto que los sensores de las papilas gustativas transmiten al cerebro la percepción para saciar el apetito, es de vital importancia una buena masticación para sentirse satisfecho. La lengua dirige el alimento hacia el esófago. Cuando comemos, una cubierta de piel llamada epiglotis cierra nuestra tráquea. Un recorrido típico esófago abajo tarda aproximadamente 5 segundos. El paso del bolo a la faringe produce relajación del esfínter superior e inicio de ondas peristálticas primarias y secundarias en el cuerpo del esófago. El tránsito esofágico es ayudado por la fuerza de la gravedad. Cuando el bolo digestivo llega al esfínter esofágico inferior, se produce la relajación de este, por lo que permite su paso al estómago para que posteriormente el esfínter recupere su tono, evitando el reflujo gastroesofágico. El bolo comienza ahora su viaje hacia el estómago. Normalmente esta bolsa elástica con forma de J, que no es mucho más grande que un puño, es el reservorio de alimentos. Pero tras una comida copiosa, puede aumentar hasta más de 20 veces su tamaño. Durante las siguientes 3 horas, jugos gástricos altamente ácidos salen a borbotones de las paredes estomacales. Las proteínas se simplifican en aminoácidos, el almidón en glucosa y las grasas en ácidos grasos y glicerina. Muy bien, entonces, después de que ya ha bajado el bolo alimenticio por nuestro esófago y llega al estómago, entonces los diversos jugos que se forman en el estómago empiezan a descomponer aún los alimentos. Entonces dice, bueno, entonces las proteínas que tenían nuestros alimentos se convierten en aminoácidos. Entonces hay una descomposición. Los almidones que poseían nuestros alimentos se convierten entonces en glucosa, que es una de los azúcares más sencillos para poder ser absorbido, ¿cierto? Entonces, si vemos cómo las grasas se convierten en ácidos grasos y glicerol, entonces hay toda una descomposición de los alimentos en nuestro estómago, ¿no ven? Y entonces el estómago, si está vacío, ¿cierto? Está vacío, de todos modos hay líquidos allí esperando, pero puede aumentar hasta 20 veces su tamaño. Mientras las contracciones musculares la masajean y revuelven como una pasta, hasta que son transformadas en una masa semilíquida llamada quimo. Este ácido es tan fuerte que el estómago debe segregar constantemente una capa protectora de mucus para que no se digiera a sí mismo. La presencia... ¿Cómo es posible, dice, cómo así? Que si no produce suficientes líquidos, el estómago es capaz de digerirse a sí mismo. Es muy sencillo, miren. En algún momento lo expliqué y es esto. Si nosotros dejamos de consumir alimentos, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros deberíamos tener un horario fijo para desayunar, almorzar y comer. Cuando empezamos a desvariar en ese horario, no, resulta que me empecé a estudiar o empecé a trabajar y antes desayunaba a las 7 de la mañana, pero como entro demasiado temprano a trabajar, entonces hay días que ni desayuno. Y antes almorzaba a las 12 del día, pero ahora almuerzo para a las 3, 4, 5 de la tarde y empiezo a desvariar demasiado en mi horario de alimentación. Resulta que nuestro cuerpo, hay horas específicas en que empieza a pedir energía. Y el estómago estaba esperando que a esa hora usted introdujera alimento a él. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no lo hace, los jugos del estómago siguen trabajando. Y como usted no le ingresó alimento a una edad específica, entonces, ¿qué pasa? El estómago dice, yo tengo que comer algo. Usted no le metió alimento, entonces los líquidos estomacales empiezan a intentar comerse las paredes del estómago. Por eso es necesario que haya tanta lubricación. Y el estómago lo intenta. Puede ser que durante meses esté allí porque usted se desordenó en su alimentación. Y cuando usted empieza a sentir esa acidez a veces, digo, no, pero no me he comido nada y tengo una acidez. ¿Qué pasa? Que ya los jugos estomacales que contienen demasiado ácido han ido que están lastimando las paredes del estómago y por eso uno siente, uy, ese ardor. Tengo un ardor seguido y empieza y aparece la gastritis. ¿Que la gastritis qué es?
que los mismos ácidos del estómago están comiéndose las paredes del estómago. Eso es una gastritis. Y cuando yo la dejo avanzar y ya pasa a ser una úlcera. ¿Y qué es una úlcera? Una úlcera es un hueco formado en el estómago porque los jugos estomacales ya se comieron esa parte de la pared y ya formaron un hueco. Entonces esa es la importancia. Por eso es que dice, el estómago empieza ¿qué? A digerirse al mismo si no le ingreso alimento. ¿Sí? Bueno, continuemos. La presencia del bolo alimenticio estimula la producción de movimientos de contracción y dilatación del tubo digestivo o peristaltismo. Acción que el cerebro coordina perfectamente, aun si el cuerpo se encuentra de cabeza. El alimento desemboca en una válvula llamada píloro, que lo comunica con el duodeno, lugar donde se vierten sustancias como la bilis y el jugo pancreático. La bilis está compuesta por dos sustancias, bilirrubina producto de la descomposición de la hemoglobina y colesterol, sustancia encargada de la absorción de grasas y sales biliares. Es un líquido viscoso verde amarillento, segregado por el hígado que se acumula en la vesícula biliar durante el periodo de tiempo que dura la digestión y en presencia del bolo alimenticio es vertida sobre este a consecuencia de las contracciones de la vesícula. En este mismo sitio actúa el páncreas, glándula mixta con secreciones externas o digestivas y productora del jugo pancreático, rico en enzimas digestivas como la tripsina y la quimiotripsina, que se secretan de forma inactiva desde el páncreas al duodeno, lugar donde se activan y realizan la digestión. La función. Pues aquí tenemos que en nuestro intestino tiene el ataque de esos dos jugos, el jugo pancreático y la bilis, que cumple funciones justamente de seguir realizando la descomposición de estos alimentos, porque entonces ahí tenemos todo un proceso, ¿sí ven? Bueno. Función interna productora de insulina, vertida directamente al torrente sanguíneo, es la encargada de regular la cantidad de glucosa existente en la sangre. El duodeno transporta el quimo gástrico hacia el intestino delgado. Durante unas 5 horas, los bloques de comida son empujados, toqueteados y rociados con jugos digestivos hasta que se obliga a sus elementos vitales a atravesar las paredes intestinales hacia el torrente sanguíneo. Desde aquí, la mayoría de nuestros nutrientes irán directamente hasta el hígado, el órgano interno más grande del cuerpo. El hígado, gracias a los efectos de la bilis, descompone las grasas y vuelve a empaquetar y distribuir los nutrientes a nuestras células para su crecimiento y su energía. A la larga, nuestros cuerpos tratan de equilibrar la entrada de energía, pero a veces entra más de la que sale, y el resultado, la grasa. Así es como se ve la grasa por dentro y por fuera. No hace falta un gran exceso de calorías para que gane un peso. Tan solo 15 más de las necesarias al día, equivalente a una cantidad de 4 pistachos, hará que engordemos más de 0.5 kilo en un año. Las grasas poliinsaturadas, encontradas en los vegetales, aceites vegetales, nueces, cereales, semillas oleaginosas, se absorben fácilmente y se convierten en colesterol de baja densidad o colesterol bueno. Mientras que las saturadas, provenientes de carnes, leches, huevos y quesos, son convertidas en colesterol de alta densidad o colesterol malo y son llevadas al torrente sanguíneo acumulándose en el tejido adiposo, produciendo sobrepeso, tamponamiento de arterias y venas, conllevando a la formación de ateromas, arteriosclerosis, elevación de la presión arterial y finalmente infartos. Bueno, perfecto. Entonces ahí vimos en forma general, ¿cierto? En forma general todo nuestro proceso de digestión. Bueno, vamos a seguir entonces. Luego ya de ver este video, entonces donde nos explicó en forma general cada proceso que se vive en cada de nuestros órganos, vamos a mirar ahora sí las fases de la nutrición, ¿cierto? Entonces, como vimos, la primera de ellas, la ingestión, ¿cierto? Ese mecanismo por medio del cual se incorpora el alimento al organismo, ¿cierto? Y ese proceso se realiza por medio de la boca. Entonces, es nuestro primer proceso, la ingestión de los alimentos. Muy agradable, por cierto.
La segunda fase es la digestión. Entonces, después de que ya empezamos a ingerir los alimentos, a llevarlos a la boca, en la digestión ya hay todo un proceso químico que ocurre en nuestro organismo, donde empieza el fraccionamiento de los alimentos ingeridos hasta obtener los nutrientes que contienen. Entonces, la digestión inicia a nivel bucal, nuestra boca a nivel gástrico, habla de la parte estomacal, a nivel intestinal, ¿cierto? Que ya es tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Y en todas esas fases, ¿sí? En todas esas, digamos así, etapas, aparecen dos fases importantes a seguir. Una fase química y una fase física, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta. Entonces, vamos a mirar tanto en la etapa bucal, como en la etapa gástrica, como en la etapa intestinal, la fase mecánica y la fase química. Entonces, ahí tenemos en cuenta esa parte para que podamos ver en cada caso. Entonces, empecemos la fase de la digestión. Cuando nosotros hablamos de la fase mecánica, son acciones de los órganos digestivos que contribuyen con la transformación física de los alimentos. Es decir, fase mecánica, los movimientos que efectúa, ¿cierto? Entonces, aquí entonces mira, aquí los movimientos que efectúa el organismo, y la fase química son acciones que se realizan las enzimas transformándolas químicamente, ¿cierto? En los alimentos. Entonces, ahí vamos a observar lo que ocurre en cada una de ellos para poder identificar la fase mecánica y la fase química. Entonces, empecemos en este caso con nuestra digestión bucal. ¿Sí? Entonces, como lo dice el nombre, ¿no? Inicia en la boca, que es una cavidad donde encontramos la lengua, los dientes, las glándulas salivales, de lo que hemos estado hablando en este caso, ¿cierto? Entonces, ese movimiento de nuestra lengua, de nuestros dientes al triturar, ¿sí? Eso es un movimiento, en este caso es una fase mecánica, donde pues va a ocurrir luego el proceso de deglución, donde va a descender el alimento ya triturado, ¿cierto? Y que ha sido transformado mediante la mezcla de saliva, ¿cierto? Entonces esa es una digestión bucal. Entonces la digestión bucal tiene su fase mecánica, ¿cierto? La lengua se encarga de mover los alimentos o trozos de ellos para que entren en contacto con los dientes y la saliva. Y ahí es donde realiza el mezclado de esos alimentos, ¿cierto? Ahí realiza el mezclado. Ahora, cuando nosotros realizamos este proceso, ¿cierto? De trituración, los dientes se encargan de desgarrar, fragmentar y triturar los alimentos por medio del proceso de masticación. Y la saliva se encarga de humedecer los trozos de alimentos, que es el proceso de ensalivación, ¿sí? Entonces, miremos que en nuestros dientes, pues no todos realizan la misma función, ¿cierto? Entonces, resulta que nuestros dientes incisivos, ¿cierto? Que en este caso nosotros tenemos aquí al frente, ¿cierto? 4 dientes incisivos. Ellos se encargan en este caso de la función de cortar. Tenemos nuestros dientes caninos, ¿cierto? Que tenemos en este caso. Tenemos 2 caninos. Ellos también tienen la función de cortar. Tenemos los premolares, tenemos 4 premolares, ¿cierto? 4 dientes premolares que tienen la función de desgarrar. O sea, nosotros cuando vamos por ejemplo, mordemos carne, ¿cierto? Estamos desgarrando, en este caso, con los premolares. O cortamos, ¿cierto? Cuando consumimos muchos alimentos, ¿cierto? De frente, estamos cortando con los incisivos y los caninos, pero nosotros desgarramos la carne, nosotros no lo hacemos casi de frente, sino de lado. Desgarramos con los premolares. Y son los molares, es decir, los 6 dientes que tenemos al final, 3 y 3, los molares, los que se encargan de triturar el alimento después de que ha sido desgarrado o cortado por los demás alimentos.
¿sí? Esa es la función principal que se tiene en este caso. Entonces, como para marcar ahí la diferencia de la función que tienen cada bien. Bueno. Ahora tenemos en este caso la fase química. La fase química que ocurre en nuestra boca ocurre gracias a la saliva producida por las glándulas salivales, que tenemos una enzima que se llama la amilasa. Resulta que la amilasa tiene la función de desdoblar los almidones, hablamos de carbohidratos, y convertirlos en azúcares. Tenemos la lisocima que destruye o degrada las bacterias. Entonces, porque recordemos, nosotros, digámoslo así, a veces compramos alimentos fuera de la calle, en la calle, podemos comprar, pasó una persona vendiendo frutas, compramos esa fruta y empezamos a ingerirla sin haberla lavado. Eso trae bacterias, ¿cierto? Aún el propio alimento que nosotros acabamos de preparar en nuestra casa y lo servimos, pues lo que pasa es que en el aire hay bacterias. Y así esté recién sacado y hayamos tenido el suficiente aseo, no interesa porque en el aire que está a nuestro alrededor hay bacterias. Entonces, la lisocima se encarga de destruir o degradar esas bacterias, ¿sí? Recordando que pues solo el 10% de las bacterias que existen nos hacen daño, ¿sí? Las demás son benéficas, pero entonces la lisocima se encarga de destruir o degradar esas bacterias que no ayudan al organismo. Bueno, ya hablamos en este caso de la digestión bucal. Estamos pasando a la digestión gástrica, a lo que ya ocurre en nuestro estómago, ¿sí? Ya es en nuestro estómago que ocurre. Entonces, la digestión gástrica inicia cuando el bolo alimenticio, recordemos que nuestra boca se forma el bolo alimenticio, va por el esófago, sigue el bolo alimenticio, y cuando llega a nuestro estómago, ¿sí? Entonces dice que él posee en este caso un esfínter llamado cardias, que evitando que el alimento y los jugos gástricos se devuelvan al esófago, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una válvula, ¿sí? Un esfínter. Entonces aquí viene del esófago el alimento, cae en nuestro estómago, y es apenas cae el alimento, ya nuestro estómago se cierra esta válvula. ¿Sí? Aquí tenemos otra, pero ahorita hablamos de ella. Entonces, ese cierre de esas válvulas permite que el alimento se quede en nuestro estómago por un buen tiempo mientras se realice la función. A veces cuando dices, uy, no, yo sentí agrieras. ¿Qué son las agrieras? Pues las agrieras significa que parte del jugo que hay acá con el alimento se abrió un poquito esta válvula y pasó, y por eso yo sentí esas agrieras, ¿sí? Entonces, la función que cumple ese esfínter. Ahora, tenemos esta válvula en esta parte de abajo que comunica el estómago con el intestino delgado. Esa válvula es la que se llama el píloro. Y entonces el píloro permanece cerrado hasta cierta cantidad de tiempo esperando que se produzca la digestión gástrica. Cuando está lista y el cuerpo lo sabe involuntariamente, pues entonces ya se abre esta válvula y va pasando esta nueva sustancia que pasa a llamarse quimo, porque aquí bolo alimenticio y en el estómago se convierte en quimo al mezclarse con esos jugos gástricos. Pero vamos a ver en este caso entonces, ¿qué función cumplen los jugos gástricos? Ah, bueno, pues los jugos, bueno, mirando la fase mecánica, ¿cierto? Antes de mirar los jugos gástricos, aquí podemos ver que hay un movimiento de ese alimento en nuestro estómago, ¿cierto? Como representar aquí, vamos a representar otra vez el movimiento, ¿cierto? Y es, ¿por qué? Porque en el estómago hay movimientos los cuales llamamos peristálticos y antiperistálticos, movimientos en que hay una relajación, pero también entonces hay movimientos en que se contraen. Entonces eso es lo que es el peristaltismo y antiperistaltismo. Hay una contracción y relajación
y eso permite que haya una mezcla importantísima con los jugos gástricos en nuestro estómago. Y en eso consiste la fase mecánica, porque recordemos que nuestro estómago por dentro no es liso, tiene una serie de pliegues que también ayudan a esa fase mecánica, que haya esa mezcla. Aparte de, lógicamente, el líquido que permite la humedad dentro de nuestras paredes. Entonces, en el interior del estómago, ¿cierto?, se realiza aún alguna absorción de algunos nutrientes. Entonces, aquí podemos ver los pliegues que contiene nuestro estómago. Entonces, por allí empieza la primera absorción de agua, de aminoácidos. Ahí también se absorbe la cafeína y el alcohol. Esa es la razón por la cual la persona empieza a tener, en este caso, se no puede notar fácilmente que la persona está ingiriendo alcohol, porque no necesita pasar horas y horas en el proceso digestivo para que los signos de alcohol en nuestro organismo se puedan ver exteriormente. Porque ya apenas llegan en el estómago son absorbidos el alcohol a nuestro torrente sanguíneo de una forma muy rápida. Entonces, gracias a la presencia de esas crestas o esos pliegues, el estómago puede ampliar su tamaño cuando recibe el polvo alimenticio, ¿sí? Como vimos en el video, puede ampliarlo hasta 20 veces, ¿sí? Puede ampliarle el tamaño. Gracias a eso es que se puede ampliar. Bueno, y ya cuando nosotros hablamos de la fase química, lo que ocurre en nuestro organismo químicamente, ¿cierto? Ya tenemos nosotros las enzimas, en este caso la pepsina y la renina, que aceleran la transformación de las proteínas en péptidos. Es decir, las proteínas se degradan o descomponen en péptidos. Péptidos es la unión, en este caso, de muchos aminoácidos. Todavía hay muchos, porque es que una proteína puede estar formada por miles de aminoácidos, ¿sí? Entonces se convierte en péptido. Los péptidos generalmente pueden ser, en este caso, que pueden tener un poco más de 100 aminoácidos. Entonces empiezan a dividirse más pequeño. Y tenemos la lipasa gástrica. Bueno, resulta que en este caso la lipasa gástrica participa en la digestión de los lípidos. Cuando hablamos de lípidos, estamos hablando de grasas. Entonces, ahí ayuda a la degradación de las grasas que contiene nuestro organismo. Ahora empecemos con la última digestión, ¿cierto? Ya tuvimos la digestión bucal, la digestión gástrica, ahora la digestión intestinal. Resulta que la mayor parte de nuestra digestión intestinal ocurre es en el intestino delgado, pues es un tubo angosto que tiene 6 o 7 metros, por eso es la parte más larga de todo nuestro tubo digestivo, que contiene aproximadamente unos 11 metros, pero nuestro intestino delgado tiene 6 o 7 metros de longitud, pero tan solo tiene 2.5 centímetros de diámetro, es muy delgado. Entonces tiene funciones importantes. Vamos a ver la digestión mecánica, ¿sí? Entonces la digestión, la fase mecánica que ocurre allí. Entonces los movimientos peristálticos, que son contracciones, favorecen a la progresión del quimo a lo largo del intestino delgado. Entonces gracias a esas contracciones, entonces ya sale el quimo del estómago que está detrás del hígado, que aquí tenemos, y pasa por nuestro intestino. Entonces, los movimientos de mezclado dividen el quimo en el intestino y facilitan la mezcla con los jugos digestivos. Pero recordemos que también tenemos, entonces, en este caso, la intervención, una fase química que tiene que ver con el hígado y el páncreas. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces aquí tenemos intervenciones importantes. Tenemos jugo intestinal. Es decir, nuestro intestino produce allí jugos importantes que siguen transformando las proteínas en aminoácidos, como le decíamos, porque tenemos las proteínas, se pueden, dependiendo, porque proteínas se dividen en péptidos y los péptidos se dividen, en este caso, en aminoácidos.
pero es todo un proceso que va siguiendo. No es que ya nos llegó a esta parte y ya se volvió a la nevasia, no, empiezan a dividirse poco a poco. Hay momentos en que no alcanza a dividirse por completo, entonces pasa de un órgano a otro y sigue la división. Entonces, en el jugo intestinal, si todavía hay péptidos que no han sido, digámoslo así, degradados hasta aminoácidos, pues en el jugo intestinal sí se puede. Entonces, siguen las proteínas dividiéndose en aminoácidos. Actúa sobre la maltosa, la lactosa y la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, la lactosa es el azúcar que hay en la leche, ¿cierto? La maltosa que hay en la malta, convirtiéndolas en glucosa y fructosa y galactosa, que son los azúcares más sencillos que pueden ser absorbidos por, en este caso, nuestras vellosidades intestinales. Entonces, y pues contribuye el jugo intestinal a la digestión de los lípidos. Y también tenemos en este caso el jugo pancreático, que transforma en este caso maltosa en almidones, ¿cierto? Empieza a haber toda esa digestión, ¿cierto? Los almidones siguen volviéndose, siguen degradando, y los cuerpos grasos, ¿cierto? Se convierten en ácidos grasos y glicerol, que son sustancias grasas mucho más simples para ser absorbidas. Bueno. Dentro de la fase mecánica también tenemos la parte de la absorción, ¿cierto? Que resulta que pues ya cuando nuestro intestino ha hecho su fase mecánica y ha hecho su fase química, también ocurre algo importante, que es pasan los nutrientes de nuestro sistema digestivo hacia la sangre por medio de las vellosidades intestinales. Recordemos toda esa cantidad de metros que hay en el intestino que pasa todavía todo, esa sustancia que está siendo descompuesta y llega a las vellosidades intestinales que tenemos en todo ese recorrido, que en este caso son ahí absorbidos para que sean transportados y distribuidos a cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, resulta que dentro de nuestros organismos hay algunos fármacos y ácidos grasos de cadena media y de alcohol que se pueden absorber en el estómago, sí. Pero la gran mayoría de nutrientes, vitaminas, iones, sales biliares y el agua se absorben a lo largo del intestino. Entonces el intestino se divide en tres partes: duodeno, yeyuno e ileón. Entonces la gran mayoría de sustancias son absorbidas por el duodeno y el yeyuno, que son las primeras partes de nuestro intestino delgado. Ahora, así se ven nuestras vellosidades en la gráfica, ¿no? Nuestras vellosidades intestinales que están en nuestro intestino delgado. Entonces está lleno de estas vellosidades, pero internamente, ¿cierto? Aquí están las células epiteliales, que son las que rodean. Internamente nosotros tenemos capilares, ¿cierto? Que van tomando los nutrientes más sencillos que pueden ser absorbidos durante esta última etapa de digestión intestinal y pasan al torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces esa es la función importantísima de nuestras vellosidades intestinales acá. Bueno. Entonces es todo un proceso. Listo, ya llegamos desde la boca hasta el intestino delgado. Nos falta la última etapa, ¿cierto? Resulta que parte de la absorción sí ocurre en el intestino delgado, pero también tenemos absorción en el intestino grueso. En el intestino delgado se absorbe la glucosa y la fructosa, que son las azúcares más sencillas. Se absorben por transporte activo y difusión facilitada, que fueron procesos que vimos en la primera clase. Los aminoácidos y péptidos se absorben por transporte activo, entonces significa que gasta energía el organismo para poder ser absorbidos. Los ácidos grasos, la glicerina y el colesterol y las vitaminas liposolubles son absorbidas por difusión pasiva, que también fue un proceso que vimos, porque como son grasas, y recuerden que las células, todas las células de nuestro organismo, la membrana plasmática, la membrana celular posee grasa, pues es mucho más fácil que sean transportadas. Y en nuestro intestino grueso, pues también hay absorción de agua, así como en el estómago
absorción de agua, de sodio, de sales minerales y algunas vitaminas como la B1, la B2, la B12, la K, son absorbidos allí en el intestino grueso. Pero entonces nuestro intestino grueso, también conocido como colon, ¿cierto? Y no, que tengo el colon inflamado, ¿cierto? Está hablando del intestino grueso, siendo la última, pues, estructura que hace parte del proceso de la digestión de los alimentos, él recibe las sustancias indigestibles, las que no pudieron ser digeridas, ¿cierto? O con eso, no pudieron ser digeridas. Entonces, resulta que eso significa que o nuestro organismo no es capaz de asimilarlas o no, o hubo cierta clase de sustancias que a lo último no pudieron haber sido digeridas porque en el proceso no se pudo. Entonces pueden salir algunas cosas extras allí que no pudieron ser absorbidas en el tiempo, ¿cierto? Entonces el intestino delgado absorbe agua y sales minerales y algunas vitaminas y desecha los productos de desecho, los cuales nosotros llamamos heces. Y las heces se expulsan del cuerpo a través del recto y del ano, ¿cierto? Entonces es como la función primordial que tiene, ¿cierto? Dentro de eso es para que podamos ver de forma muy sencilla, ¿cierto? Nuestra función. Entonces nosotros tenemos en este caso, ¿cierto? El colon ascendente, que es, aquí es donde el intestino delgado se comunica, aquí es donde tenemos el apéndice, que es realmente un pequeño vestigio que ha ido, ah, no, que la medio apendicitis, esto es solamente algo que, un pequeño vestigio que se forma ahí, que a veces se acumulan aquí sustancias y eso hace que se inflame y por eso hay que operar. Entonces llega acá el colon ascendente y empieza a ver, tenemos el colon transverso y el colon descendente, entonces hace este recorrido hasta que ya sale todo por, en este caso, el recto y el ano, ¿sí? Bueno, entonces la digestión, que es la última fase, ¿cierto? Las sustancias que ya no han sido absorbidas pasan al intestino grueso por movimientos peristálticos, haciéndose cada vez más sólidos, porque está como está siendo absorbido, ¿cierto? Se está absorbiendo el agua, entonces cada vez se vuelve más sólido y transformándose en heces y eliminándose periódicamente al exterior a través del agua, ¿sí? Entonces, hasta aquí vimos todo el proceso, ahora vamos a ver un pequeño video de las enfermedades del sistema digestivo para terminar, como para que veamos a veces a qué nos exponemos por nuestros desórdenes. Entonces, vamos a... Ya comparto con ustedes. Enfermedades del sistema digestivo. Enfermedades del esófago. Reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad ocurre cuando un músculo al final del esófago no se cierra adecuadamente. Eso permite que el contenido del estómago regrese o haga reflujo hacia el esófago y lo irrite. Disfagia. Trastorno de deglución, dificultad y dolor al tragar. Cáncer de esófago. Puede causar dolor o dificultad para tragar. Pérdida de peso y voz ronca. Una persona está en mayor riesgo de este cáncer si fuma, toma mucho alcohol o tiene reflujo de ácido estomacal. Enfermedades del estómago. Hernia hiatal. La parte superior del estómago se oculta a través de una abertura en el diafragma. El diafragma es la pared muscular que separa el estómago del tórax. Este ayuda a impedir que el ácido pase hacia el esófago. Indigestión. Es una sensación de incomodidad o un ardor en la parte superior del abdomen. También puede... Entonces sí vemos que pues esta es una de las partes que más tenemos a veces, ¿cierto? Que es nuestra, la parte de la indigestión, ¿no? A veces consumimos demasiadas sustancias, algunas muy pesadas, entonces nos puede dar indigestión, recordando que pues tenemos nuestro estómago ácidos importantes que se encargan de digerir. Entonces a veces hay ciertas sustancias que mezcladas nos pueden estar haciendo daño. Sentir náuseas e inclusive vomitar.
de ingerir alimentos gaseosos o comer en momentos de estrés. Úlcera péptica. Las úlceras pépticas ocurren cuando los ácidos que lo ayudan a digerir los alimentos dañan las paredes del estómago o del duodeno. El síntoma más común es un ardor en el estómago. Enfermedades del hígado. Cáncer de hígado. Los factores de riesgo de cáncer de hígado primario incluyen hepatitis B o C. Los síntomas pueden incluir una masa o dolor en el lado derecho del abdomen y coloración amarillenta de la piel. Cirrosis. La cirrosis es un conjunto de cicatrices en el hígado. El tejido cicatricial se forma por lesiones o enfermedades prolongadas. Hepatitis. La hepatitis es una inflamación del hígado. Los virus causan la mayoría de los casos de hepatitis. El tipo de hepatitis recibe su nombre de acuerdo con el virus que la produce, como hepatitis A, hepatitis B o hepatitis C. La hepatitis A. La enfermedad se disemina principalmente a través de contacto con heces de una persona infectada. La hepatitis B se contagia por contacto con sangre, semen u otro líquido de una persona infectada. La hepatitis C generalmente se disemina a través del contacto con sangre infectada. También puede contagiarse a través de relaciones sexuales con una persona infectada y de madre a hijo durante el parto. Entonces, si vemos, en caso de que nuestro hígado se enferme, como les dije ahorita, el hígado cumple muchísimas funciones en nuestro cuerpo. O sea, prácticamente quien tiene enfermo el hígado está marcando una parte importante de las funciones de todo el cuerpo y puede encontrarse en mucho riesgo de muerte. Pancreatitis. Es una inflamación del páncreas. Esto ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir el páncreas. Puede ser aguda o crónica. De cualquier forma es grave y puede tener complicaciones. Enfermedades del intestino delgado. Cáncer de intestino. El cáncer intestinal es poco frecuente. Algunos síntomas posibles del cáncer de intestino delgado incluyen dolor abdominal, pérdida de peso sin razón, presencia de sangre en las heces y aparición de masas en el abdomen. Síndrome de malabsorción. Su intestino delgado hace la mayor parte de la digestión de las comidas que usted ingiere. Si sufre de un síndrome de malabsorción, su intestino delgado no puede absorber los nutrientes de los alimentos. Enfermedades del colon. Apendicitis. Es la inflamación del apéndice, un pequeño saco que se encuentra adherido al intestino grueso. El problema generalmente ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por eso, un cuerpo extraño o en raras ocasiones por un tumor. Bueno, resulta que pues esta es una de las enfermedades más comunes, ¿cierto? Que es la apendicitis. Resulta que siendo una estructura tan pequeña puede tener ciertas obstrucciones, ¿sí? Hago un ejemplo, ¿sí? Ahí se ha encontrado que a veces en el apéndice se acumula, por ejemplo, semillas de guayaba o semillas de mora, semillas muy pequeñas que a veces nosotros nos consumimos, ¿sí? Y ahí se acumulan, se gana uno la lotería y se acumulan sustancias que no son fáciles de sacar y entonces hay una obstrucción. Y entonces empieza a inflamarse esa pequeña estructura y ahí nos da apendicitis. Ahí hay la posibilidad de que haya un desdoblamiento del apéndice y no haya necesidad de operar, como hay ocasiones en que sí es necesario y urgentemente, porque de apendicitis pasa, en este caso, la inflamación del colon. Pólipos del colon. Un pólipo es una parte del tejido adicional que crece dentro de su cuerpo. La mayoría de los pólipos no son peligrosos. Sin embargo, ciertos pólipos pueden convertirse en cancerosos o ya ser cáncer. Extrañimiento. Es una persona que tiene 3 o menos evacuaciones en una semana. Obstrucción intestinal. Ocurre cuando la comida o las heces no pueden salir del intestino. Las causas más comunes son adherencia, hernias, cánceres y algunas medicinas. Listo, perfecto. Entonces, aquí pudimos ver en forma general, ¿cierto? En este caso, enfermedades, ¿cierto? Para que no seamos clasificados que estamos sufriendo de estreñimiento, como mínimo debemos estar
teniendo al menos 3 deposiciones semanales. Lo ideal sería que hiciéramos una deposición semanal. Digo, perdón, una deposición diaria. A veces hasta 2 deposiciones diarias es normal. Significa que nuestra digestión es correcta, ¿sí? Hay personas que permanecen casi hasta una semana sin poder realizar del cuerpo. Entonces eso es grave porque estamos hablando de productos de desecho que nos hacen daño y deben salir, ¿sí? Bueno, entonces como último, voy a darle algunas recomendaciones de nuestra digestión. Nosotros para mejorar nuestra digestión debemos masticar bien los alimentos, hay que triturar bien los alimentos, debemos comer despacio, a veces ese es un problema de muchos, comer muy rápido, hay que comer despacio. No tomar alimentos demasiado calientes ni demasiado fríos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene una temperatura específica y necesitamos regularla. Si no, obligamos al cuerpo o a enfriar, ¿cierto? O a calentar un alimento. Limpiarnos los dientes después de cada comida. No tomar alimentos que irriten el aparato digestivo. Hay alimentos muy picantes, el alcohol, el tabaco, lógicamente van a alterar nuestro sistema digestivo. Tomar alimentos ricos en fibras para favorecer la producción de residuos y la expulsión de heces, ¿cierto? Entonces, la fibra nosotros no podemos, nuestro cuerpo no la puede asimilar, pero sí nos ayuda a la digestión, ¿cierto? Eso significa que frutas y verduras tienen mucha fibra, tenemos granola que tiene mucha fibra, y la dieta debe incluir alimentos variados, deben tener, pues, que tengamos realmente un buen desayuno para tener energía todo el día, ¿cierto? Porque el desayuno es muy importante, es uno de los alimentos más importantes del día, ¿cierto? Entonces, mis apreciados estudiantes, este ha sido el tema de hoy. Espero les haya gustado. Ahora les envío la guía para poder desarrollar el tema. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes un feliz día.